Bueno, muy bien, y todos nos preguntamos por qué falta leche en las góndolas, por qué falta sobre todo las segundas marcas en las góndolas de los supermercados. Vamos a hablar de esto con Raúl Cata, el expresidente de la Asociación de Productores de Leche. Bienvenido, Raúl, un placer Gracias. Tenerte aquí. Damián Di Paz, especialista en consumo. Bienvenido, Damián. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, a todos nos ha sucedido llegar a la góndola de un supermercado y encontrarnos allí con faltantes de las segundas marcas de leche. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿tiene que ver esto con los supermercados? ¿Tiene que ver esto con la industria? ¿Tiene que ver esto con la producción de leche? Y aquí va la pregunta para vos, Raúl. ¿Qué pasa con la producción de leche en este momento? La producción ha disminuido, como todos los ciclos y todos los años, hacia esta época del año la producción baja. Pero la Argentina viene bajando en producción desde hace varios años, porque la tendencia es negativa, porque el precio al productor no cubre los costos ni remotamente. Ese podría ser uno de los primeros puntos. Pero lo que planteaste es las segundas marcas. Yo te diría que las segundas marcas, más que las segundas marcas, los precios cuidados son los que están faltando. Claro. El precio cuidado vale 25 pesos, la otra leche vale 45, 46, 50, 75. Sí. Hay de todo. Lo que va dentro del envase te diría que básicamente es lo mismo, con agregados vitamínicos, otros perfiles, descremados, etcétera. Pero la materia prima y básica es la misma leche. Claro. O sea, ¿por qué vas a vender a 25 pesos si lo puedes vender a 50? Sí, tal claro. vez esa es la respuesta. De hecho, el programa ajustó 4,4% de enero a mayo y vos tuviste inflación solamente en alimentos y bebidas. En el mes de febrero, 5,8%. O sea, ajustó por debajo de la inflación. Claro, sí. Ajustó por debajo de la inflación el programa. Y en relación a lo que está ajustando el industrial, que recupera precio perdido el año pasado, solamente en marzo está ajustando entre el 5 y 10%. Solamente en marzo. Solo en marzo. Solo en marzo. O sea, todos los que son los productos, desde la manteca, el queso, la leche, el dulce de leche, aumentaron en marzo entre el 5 y 10%. Entonces, imagínate que un programa que arrancó en enero, febrero y marzo, tenés un acumulado de un aumento que evidentemente implica una inflación que no está pudiendo sobrellevar ni el productor a 10 pesos con 50 en la leche, el litro de leche, ni el industrial, ¿no? Que tampoco está pudiendo sobrellevar ese costo. Claro, no estamos recuperando precios nosotros tampoco. El industrial los productores está recuperando, no. El productor no recupera. Claro, ni el productor ni el industrial. Yo estaba hablando con el productor y lo que estábamos hablando es que del 2017, mediados de 2017, sí, a la fecha, la producción pierde hace años. Sí. Pero quizás un elemento importante es que empezó a perder la industria también. O sea, los pedidos de procedimiento preventivo de crisis vienen porque la industria viene perdiendo. El año pasado el consumo, es decir, en el comercio, que en definitiva para un supermercado es un producto más o una categoría más, si bien le impacta porque tiene alta representatividad, a la industria le cayó, respecto de esa venta al comercio, a los supermercados, en el primer bimestre del año un 14% la venta de lácteos, o sea, toda la categoría. Cayó un 14% la venta de lácteos. Cuando hablamos de lácteos, hablamos de leche, hablamos de crema, hablamos de yogures, de quesos. Sí, nosotros medimos 912 puntos de venta en todo el país con el Scantech, que es escáner de punto de venta, y nos da 14% de caída del consumo de lácteo en el eslabón final, ¿no? Claro. Ahora, hoy uno de los grandes actores de las industrias principales, sobre todo en leches fluidas, ha enviado un comunicado diciendo, bueno, ha caído la producción de leche un 10% en lo que va del 2019, Raúl. Esto hace que nuestra producción también caiga en un 13%, dicen ellos, o un 14% si no recuerdo mal, y entonces lo que estamos es reviendo la política que tiene la empresa para de la leche que se destina para exportación y la leche que se destina para el comercio local. Ahí juegan dos factores. Los mercados que se generan para exportación hay que cuidarlos. No podemos tampoco cortar la exportación de los productos con el esfuerzo que ha significado en los últimos años abrir nuevos mercados y estar abasteciendo. Pensá que la exportación argentina se destrozó en el gobierno anterior. Sí. Fue catastrófico y realmente muy pocos clientes se mantuvieron.
hoy es muy importante que mantengamos esa clientela y ese flujo de leche. Ahora, en el mercado interno también no quieren perder un metro de góndola. Ese es otro de los factores. Necesitan más leche. Pensá que la industria está trabajando con el 40% de capacidad ociosa. Claro, instalada. No, claro. Perdón, con el 60%. O sea, claro, está bien. Al revés. Está usando 40. Nada más que el 40% de su capacidad. Pero hace años, durante todo el año pasado, el anterior y varios años, manejaba el 50%. O sea, tenía convenios laborales que le impedían de alguna manera trabajar los fines de semana. Bueno, o sea, eso es un punto muy importante. Claro. Y necesitan leche. ¿Qué pasó? La industria durante varios años decidió no pagar el precio remunerativo y las vacas se las comieron los chinos. Es así de fácil. Se liquidaron vacas, cerraron tambos. Los tambos que están vendieron alguna proporción de vacas. Eso lo tenemos que revertir, creo que con precio. Claro. Hablábamos con Raúl que creo que la industria aceptó desde el año 2011 a la fecha muchos condicionamientos por parte del gremio que terminaron perjudicando fuertemente a la cadena. Mm. En su momento fue lo que es el bono solidario que pagaba cualquier industria, la grande o pequeña. Después se bajó el 50%, pero le impactó. De hecho, en algunas pequeñas y medianas empresas se terminaron embargando cuentas que dejaban colgado a los tamberos, a los productores, porque la industria no le podía pagar. Hoy una persona con esa capacidad instalada de cuenta, Raúl, en el sector industrial, si quiere hacer una hora extra, tiene que pagar 150%. O sea, si quiere poner el personal una hora extra, tiene que pagar 150% sobre la hora. Eso exige el sindicato. Lo exige el sindicato. Sí. Y hasta la semana pasada vos decís, con toda esta crisis que está atravesando el sector, Camioneros pasó a pedir un bono por el sector industrial la semana pasada. Como algunos no se lo daban, llamó a asamblea. Asamblea es un paro encubierto. Entonces, la realidad es que es una situación muy delicada. Que después el problema del industrial, ¿dónde se transfiere? En el productor. Claro. Es el eslabón sin duda más débil, que estamos forzados a ordeñar las vacas todos los días. No podemos ni siquiera dejar de cosechar. Y la industria no puede dejar de recibir. O sea, y encima en esas condiciones no puede dejar de recibir. Ahora, por otra parte, la gente que hoy va a una góndola de supermercado, los supermercadistas o la gente que atiende en el supermercado, le dicen, bueno, nosotros reponemos lo que nos entrega la industria. No tenemos más leche porque no nos dan más leche. Pero siempre estamos hablando de segundas marcas, porque uno cuando llega a la góndola no es que no hay leche. Hay leche, pero de primera marca, como bien decía Raúl, que valen 47 pesos. Arranca de ahí hoy. Exacto. En cambio, la leche que todos están buscando vale 20 y pico de pesos, ¿no? Eso yo te voy a explicar una cuestión de mercado importante. ¿Cuánto creció la segunda marca esa que lo estudiamos nosotros en el último año? 1.500%. O sea, el consumo de esa leche creció 1.500%. Pisaron el precio de esa segunda marca y obviamente en cuestión de crisis hay una optimización de búsqueda de disminuir el ticket promedio de gasto. Claro. Creció terriblemente el consumo de esa segunda marca y obviamente al haber merma de producción, el industrial lo que hace es priorizar la rentabilidad. Claro. Pasa a ofertar su primera marca y directamente saca esa marca del mercado. Ahora, entonces, hay varios factores. Por un lado, el consumidor cambia sus hábitos de consumo en épocas de crisis, obviamente, y tiende a buscar segundas marcas, que es una forma de tratar de buscar una forma de cuidar su salario, ¿no? La disminución de su salario. Pero pensá también que un litro de agua vale 40 pesos. Mm. O sea, el consumidor tampoco parecería muy claro cómo está manejando sus prioridades. Mm. Pretende comprar a 25 pesos un litro de leche y no se preocupa en lo que vale un litro de agua o de cerveza o de vino. O sea, el costo de producción de leche es infinitamente mayor que el de un litro de agua. Solamente por distribución. El costo de distribución en el último trimestre incrementó muchísimo porque tuviste suba de nafta y además en el proceso industrial tuviste suba de regulados, tanto gas como luz. O sea, venís teniendo un impacto fuerte y la realidad que recién ahora la industrial está recuperando. Y aparte en este caso estamos hablando siempre de leche fluida, ¿no? Que leche fluida que necesita refrigeración una cadena en la industria, de frío, en la cadena perfecta. De frío. Claro, perfecta. Tiene que ser perfecta porque si no estamos hablando de la leche larga vida. La pregunta también aquí es, ¿cuál es el rol del gobierno en estos precios cuidados? Porque hay un desfasaje enorme entre el precio de la leche y la que está en precios cuidados. Tiene un rol solo. En la cadena, desde la producción, la industria y el comercio, hay tres actores que pierden hoy. La producción,
la industria y el comercio, que incluso está vendiendo menos sobre ese sector. Claro. El único que gana es el Estado, que se lleva el 26,9% en promedio de toda esa cadena. Mm. O sea, eso claramente... Ese 26, que ayude el Estado. ¿Son impuestos? Impuestos. Hay claro. números que hablan del 42%. ¿Sí? Yo te dije un promedio. 42%, claro. Claro. Cuando armás todo el paquete, claro. 42%. Está bien, bueno, pero... Siempre gana. Sube el precio, gana más todavía. Mirá, España es potencia láctea en Europa. ¿Cuánto es lo que paga de IVA? El IVA de España es 21%. ¿Cuánto es el IVA que paga el sector lácteo en España en su eslabón final para potenciar la cadena? Es un IVA reducido del 4%. Y el IVA general es el mismo que Argentina, 21%. O sea, mirá si el Estado no podría hacer una política para favorecer el consumo de ese producto en el mercado interno, ¿no? Eso requiere que el IVA se compense hacia atrás también, porque si no es injusto que el que vende el 4% y tiene que pagar el 21% en toda la cadena hacia su espalda. Claro, digamos. Es decir, desde la producción de leche. A eso te estás refiriendo. Así es. O sea que, para llevar a una conclusión final, ¿no? Para la gente que nos está viendo y dice, bueno, pero yo sigo llegando al supermercado y no encuentro esta leche que yo quiero. Acá el gran tema es que la industria decide no producir más leche de esa segunda marca porque al final está yendo a quebranto. Sí. Te lo planteo de otra manera. Creo que el consumidor tiene que ser consciente que tiene que pagar la leche a un precio justo y el que necesita, el sector de la población que necesita, no tiene que subsidiarse sobre el precio de la leche, sino se tiene que ayudar a la persona específicamente con algún mecanismo de apoyo como tarjetas o food stamps que se usan en otros países. Claro, es un buen planteo el que hace Raúl. ¿Es fácil poder hacer eso? Bueno, en este contexto no, porque justamente el gobierno lo que tiende es eliminar todo tipo de subsidio. A mí lo que me... Bueno, pero en este caso no sería un subsidio, es decir, así como en algún momento se limitó la cantidad de aceite a comprar, azúcar a comprar, que también estaban en precios cuidados, con precios absolutamente irrisorios. Entonces, después habían faltantes en góndolas. En este caso, ¿se podría hacer algo similar o no? Sí, pero la realidad es que hoy no tenés esa segunda marca. O sea, si vos tuviese esa segunda marca, podés decir, bueno, mira, llévate esta primera tanto y llévate esta segunda tanto, pero no la tenés porque la producción no da abasto para producir, para incorporarla. Creo que va a tardar... No, pero sí la tenés a esa segunda marca. Lo que pasa es que se va más rápido. No. Lo que se tiene que ayudar es que puedan comprar la primera marca y no haya una segunda marca. Sí. El esquema de precios cuidados es un esquema artificial. Pero mirá, Leonora, que no están entregando la segunda marca. Hoy hablé con supermercadistas, no se está entregando la segunda marca. Y de la primera marca sacaron 20% de descuento para las compras en volúmenes. Fíjate la situación del sector. O sea, un supermercadista que quiere comprar la primera marca antes tenía un descuento por compra en volumen. Le sacaron ese descuento y no están entregando la segunda marca porque no hay la suficiente producción de leche como para entregarla. En las próximas semanas yo creo que se va a ir recuperando producción y se va a ir recuperando Raúl, ¿es así? ¿No? ¿Se va a ir recuperando producción en las próximas semanas? Muy lentamente. Claro. Si el horizonte del precio al productor no es el adecuado, probablemente no se recupere los volúmenes de leche. Claro. Pensemos que viene un año realmente muy complicado, con niveles de inflación muy altos, y seamos conscientes que la producción cobra a 30 o 40 o 50 días. Ese es otro de los factores. Agroindustria, que obviamente va a tener una mirada positiva, dice que se recuperaría a fines de abril. Industria, que tiene una mirada más negativa, dice hasta fines de mayo, junio, esto no se va a recuperar. Y los productores decimos que no se va a recuperar si el precio no es remunerativo. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Muy, muy interesante escucharlos a los dos. Muchas gracias.